Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Estamos acá, les voy a mostrar en el Quinchilca, porque en dos semanas más, o en dos fines de semana más, el 19 para ser correctos, hay campeonato acá, individual, el primer Master o primer Open individual. Así que vamos a estar practicando acá. Esto no va a ser parte de los 10 minutos, solo quería mostrarles que pasé nomás, porque estoy pasando un anuncio. Y si ven, acá está el auto cargado con cosas, porque me voy a vivir a Chillán. Así que todos los que sean de la zona, si están interesados en aprender o salir a pescar o en guiar, todavía queda temporada, muchachos. Mencionar que este río es más o menos peligroso de vadear, así que vamos a utilizar la Vision Tosu 2.0, el Wider Vision que he tenido ya hasta su cuarta temporada, y mostrarles que, además de no poder pescar con chinguillo porque está en alguna parte que no encontré dentro de la carga, lo que sí tengo a mano es la caña Vision Nymph Maniac, que va a ser la que voy a ocupar para el campeonato, el carrete Ruta 55, que está con línea porque para este campeonato van a correr las reglas de los mundiales, por lo tanto hay que tener línea de plástico de al menos 0.55 milímetros. Esta es una línea Vision Super Nymph, no sé cuánto, bueno, es la que se usa. Hay de varias marcas, como ya les he mencionado. Aquí voy a apagar, me voy a terminar de vestir y vamos a ir a pescar un sector de esta parte del río que es muy buena. Esa es alguna de las ventajas que tienen las personas que ya conocen un poco el río, que hay sectores que te dan más peces que otros en el mismo tramo. Y entiendo que estoy parado casi donde parte un tramo, me parece que el 8 o el 9, ya no me acuerdo los números, y termina allá arriba. Así que vamos a echarle una hora nomás, una sola hora. Los 10 minutos empiezan a contar desde que cambie la imagen. Bueno, hice un poco de trampa, prendí la cámara probando las moscas. Ya la primera. Vale, empezamos los 10 minutos, son las 14:37. No traje chinguillo, pero eso me está complicando un poco. Pero la idea era venir a probar moscas. Vamos a bajar las manos. Estoy usando Tippet 5X. Casi 30 centímetros, cabe para campeonato. Lleva la primera. Como les comentaba, el río está algo turbio y bien subido por las lluvias. Os lo comenté en el WhatsApp del grupo. Bueno, me enredé, así que se van a tener que comer el enredo, ¿no? Lamentablemente, cuando uno pesca con dos moscas, estas cosas pasan. Y yo normalmente las edito. No quiere decir que nunca me pasen, quiere decir que normalmente, como les digo, las edito. Así que lo que vamos a hacer acá, más fácil, bueno, ya vieron la mosca, cortar, y hacer el nudo de nuevo, que está tratando de pasar la mosca de un lado para otro. Lección número uno, andar siempre con chinguillo. A mano, no es que no anduviera con chinguillo, pero bueno, ya les expliqué. Me estoy mudando a Chillán.
Así que bueno. Ahora las cosas que uno aprovecha es la punta del anzuelo para tratar de soltar este nudo. Ahí se está soltando. Vamos a dejar en 15 minutos para... porque la lata, a ver cómo se desarma un nudo, no va a ser muy entretenida. Ya. Siempre lo ideal es tratar de cortar y hacer de nuevo. Se sacan las moscas y se amarran de nuevo. Me salió más lento que otras veces, pero así lo pueden ver en cámara, a todos nos pasa. Voy a hacer un Davy Knot, es más rápido. Y ya no sé cuántos minutos van, pero vamos. Aquí no es muy hondo, debe ser un poquito menos de un metro. Y desde el indicador de pique hasta la mosca más larga tengo un metro. Pero hay viento y ese viento me levanta las ninfas de la deriva del lugar en donde, en la columna de agua donde las quiero colocar. Entonces hay que ajustarse y por eso está un poquito más largo. De todas formas, si sintiera que hay que meterlo un poco más adentro, dejo que se hunda nomás el indicador. Estoy primero lanzando bien pegado a la otra orilla y de ahí me estoy corriendo hacia acá, hacia el canal principal. Aquí no está muy hondo. Pero con esta línea de competición los lanzamientos tienen que ser más bien cortos y precisos. No puedo lanzar muy lejos. O sea, de poder puedo, pero esta línea plástica que ven acá incomoda un poco. Hay gente que es más bucha que yo en el lanzamiento y lanza mucho más lejos. Pero créanme que es mucho más efectivo pescar sin esa línea. Y hubo harto tiempo que estuve pescando con la línea por el tema de competición, para acostumbrarme, qué sé yo. Pero empecé a pescar sin línea de competición, sin línea plástica. Y me empezó a ir mejor, diría yo. No sé si mejor, pero es como más fácil lanzar. Puedo llegar más lejos. Puedo usar perdigones más livianos, puedo usar tippet más largo. Acá, a diferencia de la carretera austral, estoy usando todo en 5X. La línea, después de la línea plástica, tengo una línea Rapture Hi-Vis 018. Después un bicolor Vision 4X. No me acuerdo si es un micro loop, porque si tengo un micro loop estoy fuera de norma.
No, estoy con anilla, así que estoy bien. Una anilla y después el tipper es un 5X Trout Hunter. Lo mencioné en otros videos, pero lo menciono de nuevo. Estoy muy satisfecho con Trout Hunter. Me pareció un excelente tipper de fluorocarbono. Y estoy usando harto en 5X ahora. Y es más probable que de ahora en adelante, como es más fácil pillarlo en Chile, en vez de comprar varivas, compre Trout Hunter. Es así que es como el doble de caro que el varivas, pero en vez de 30 metros vienen 50, así que no es tan el doble desde ese punto de vista. Porque es el doble de caro, pero trae casi el doble de largo. Aquí debería tener otra captura. Ya han pasado 5 minutos desde la última. Ahí viene una truchita a subir, bien pegada a la orilla. Ahí tengo un pique. Vamos a tratar de atrapar esa que vi subir. Aunque la vi subir a agua seca, es probable poder capturarla con ninfas. No le gustó la ninfa, parece. Igual que yo era en el pique, ¿cierto? Pero me demoré mucho en clavar el anzuelo. Era como el corte del anterior, casi 30 centímetros. Para que se haya visto esto en cámara, voy a tratar de destacarlo. Porque eso es lo que uno tiene que tratar de ver. No sé si escucharon, algo le pasó a la caña, pero ahí está la segunda. Ese clac fue la caña. En este momento tengo la caña quebrada. Vamos a ver si se puede hacer algo. Ahí está un arco iris más o menos del mismo tamaño, misma mosca. Ojalá que no se haya quebrado la calle, solo se haya soltado. Ándate, cabrito, vamos a hacer recemo. Sí, se quebró la cresta. Se quebró. Se quebró ahí. Porque este es el otro tramo. Puta la wea. Ya, vamos a cobrar la garantía. Les cuento cómo me va con la garantía. Ahora yo voy a ir al auto a buscar otra caña para no perder la pesca acá. Pasaron 10 minutos. Tuve dos capturas. Voy a terminar la pesca acá. Y bueno, estoy tranquilo porque Vision tiene garantía. El tema está en que voy a tratar de tramitarla para que cuando parta el campeonato tener la caña para poder participar del campeonato si no tengo el backup. Así que bueno, eso era, amigos. Ustedes vieron que la tucha era chica y
se partió como una cuarta, ahí está el pasador, una cuarta más arriba. En fin, si les gustó este video, denle un like, compártalo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. Bueno, volvimos, estamos en el mismo lugar, solo que con la Vision Hero Nymph, el número 4. Todo lo demás es igual. Y si ya vieron hasta el final, ya saben de qué se trata esta parte, porque esta parte es la pista para el concurso de la caña Dragon NPS. La pregunta de este video, o la pregunta que va a salir en el video Dragon NPS, es si quebré alguna vez en la temporada 21-22 la caña Vision Nymphmaniac número 3 de 11 pies. Y la respuesta obviamente es sí. Es todo lo que tenía que agregar. Adelante, estudios. Y para que al final sea feliz, una truchita. Grandecita.